Temas que me han parecido más importantes que se han tratado en esta sesión técnica han sido la necesidad de comunicar a los diferentes segmentos de público objetivo que tenemos en el sector del agua, es decir, a los ciudadanos, a los comunicadores o periodistas y a una mezcla entre técnicos y administración que al final son los responsables de suministrar, son los garantes de suministrar el agua a la población. Es decir, esa segmentación que se ha hecho y esos mensajes diferenciados que se pretenden dar, creo que es lo que puede dar a esta mesa o a esta sesión técnica un valor realmente interesante dentro de lo que es la comunicación en el ciclo urbano del agua. A ver, en el ciclo del urbano del agua y dentro del entorno de la comunicación, yo no destacaría ningún logro ahora mismo, sinceramente creo que estamos en un deber. Entonces creo que ahora mismo los logros en comunicación son muy poquitos en comparación con lo que deben llegar a ser. Por tanto, creo que estamos en debe con la comunicación, en debe con la comunicación para el ciudadano dentro del ciclo urbano del agua. El reto fundamental es concienciar a la población de que tiene en España, de que existen en España unos servicios excelentes de agua y que el ciudadano es un protagonista fundamental en mantenerlos, en mejorarlos y en conseguir que sean sostenibles de cara a generaciones futuras. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es empezar porque dé valor a esos servicios que ya existen. Porque si no da valor a esos servicios que ya existen, no se va a concienciar de que debe ser parte implicada para que sigan existiendo, insisto, que sean sostenibles tanto financiera como socialmente. Y ahí la comunicación tiene que jugar un papel fundamental. Bueno, la sesión técnica de CONAMA yo pondría sobre la mesa algo que se ha debatido en la reunión de hoy, y es la necesidad de concienciar al ciudadano que el ciclo del agua, o sea, que el servicio del agua que recibe en su población es fundamental, es básico para seguir manteniendo la calidad de vida que hoy día entiendo que tenemos en la mayoría de ciudades españolas. Y cuando digo ciudades, hablo desde Madrid o Barcelona como grandes ciudades hasta pueblos pequeños. Es decir, yo creo que el sistema que tenemos de gestión del agua en España ha logrado que todas las poblaciones tengan un buen servicio de agua. Pero insisto, como te decía al principio, se nos ha olvidado seguir concienciando y comunicando a la gente el valor de ese servicio. Y creo que se ha perdido esa conexión entre el mundo profesional del agua y los ciudadanos. Recuperar esa cercanía, recuperar esa sintonía y que cada parte entienda a la otra y que cada parte dé valor a la otra es lo fundamental que se debería tratar en una sesión de comunicación de CONAMA. Acualia lleva desde su nacimiento, allá por el año 2000, con programas de comunicación anuales donde segmenta a los públicos, más o menos lo que pretendemos hacer en CONAMA, donde segmenta a los públicos en ciudadanos, administración, medios de comunicación, incluso público interno, es decir, a los propios trabajadores, y hace campañas específicas para cada uno de esos públicos, intentando utilizar los canales, los mensajes y las vías que mejor enganchan con cada uno de los públicos. Por ejemplo, en el tema del ciudadano, pues aparte de informar a través de los medios de comunicación, pues hacemos campañas de concienciación y sensibilización en cada una de las poblaciones donde estamos, que no en todas las poblaciones tienen que ser las mismas, sino que tienen que ser absolutamente locales. Hacemos unas labores de concienciación a los niños con un concurso de dibujo que llevamos 14 años haciéndolo, donde han participado más de 1 millón de escolares, más de 10.000 colegios y donde hemos logrado sacarlo fuera de nuestras fronteras. También lo hacemos en Portugal, en Italia y en la República Checa, que trabajamos. Solemos hacer mesas redondas y eventos donde intentamos que los responsables de la administración, alcaldes, concejales, técnicos asistan y donde bueno, pues se trata todo lo que tiene que ver con el ciclo integral del agua. Y luego damos preferencia a los comunicadores, es decir, a los periodistas.
periodistas en el más amplio sentido de la palabra, tanto en redes sociales como en medios convencionales, como en medios especializados, suministrándole todo tipo de información, intentando facilitar su labor, porque al final son los notarios de la actualidad y son los que llevan la información a los ciudadanos. Y por último, no dejamos de tener comunicación interna permanente en la empresa con los empleados para concienciarles de la importancia de trasladar lo que hace una empresa como la nuestra, que se dedica a la gestión del ciclo integral del agua, por trasladar eso a la ciudadanía y a, bueno, en todas las poblaciones donde estamos. De manera que con eso cerramos un marco relacional que tenemos en Aqualia, que es ciudadanos, administración, medios de comunicación y trabajadores.